Entre 1980 y el año 2000, nuestro país fue sacudido por una violencia sin precedentes. La Sierra Sur del Perú fue una de las zonas más afectadas. Atentados como los de Hachahui, en la provincia de Chumbivilcas, el asesinato de autoridades de Azángaro, en el departamento de Puno, y las violaciones de los derechos humanos producidas en los departamentos de Apurímac y Madre de Dios, son solo algunos de los casos de violencia de esta región. Ante este panorama, la Comisión de la Verdad y Reconciliación crea la sede regional Surandino. La Comisión de la Verdad y Reconciliación forma su sede en Sicuani, considerando que tenemos que atender prioritariamente a tres departamentos, Puno, Cusco y Apurímac, que sufrieron las graves consecuencias de la violencia política, y llegar también a Madre de Dios. En ese sentido, Sicuani es un punto que articula la entrada hacia el norte de Puno, el ingreso hacia Madre de Dios y que nos permite una salida también hacia el departamento de Apurímac, pasando por Cusco. La región Surandino está integrada por los departamentos de Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios. Tiene dos sedes zonales en las provincias de Ayaviri y Abancay y la sede central en Sicuani. Recordemos que estamos cerca de lo que se llaman las provincias altas de Cusco. Acá en Chumbivilcas hubo un caso, el caso Cachaui, y alrededor del caso Cachaui hubieron muchos casos. La idea de establecer en Sicuani la sede tiene que ver con cercanía a las víctimas. Como en otras regiones, cada sede cuenta con un equipo fijo que atiende a las víctimas que se acercan a los locales de la comisión. Sin embargo, se ha dado prioridad a los equipos móviles, que recorren los distritos más alejados de cada departamento para recoger los testimonios directamente en el lugar de los hechos. Y en Puno y en Apurímac lo que tenemos son equipos móviles que desarrollan su actividad básicamente a través de desplazamientos en las diferentes provincias de las sedes zonales. Para Puno se ha priorizado inicialmente el trabajo en Melgar, en Azángaro, se está intentando entrar a Lampa, al igual que en el Cusco estamos tratando de que el equipo fijo recoja lo que es de provincias altas, y en Apurímac hemos instalado hace muy poco una sede zonal que ya está planificando su desplazamiento básicamente hacia las provincias de Aymaraes y la misma provincia de Abancay. Para ampliar el impacto de su trabajo, los integrantes de la sede regional producen en Sicuani el programa de radio Descubriendo la Verdad. A través de Radio Sicuani llegamos a cuatro provincias altas del departamento de Cusco. Pero a través de Radio Apurímac de Abancay estamos llegando al 70% del territorio del departamento de Apurímac. Y a través de Radio Inti Raymi de Cusco estamos llegando al 60% del departamento de Cusco. Y a través de Onda Azul llegamos al 95% del departamento de Puno. Lo otro es la edición de un boletín mensual y un folleto educativo también. Todas estas acciones apuntan al objetivo de realizar un cuidadoso levantamiento de información y un acompañamiento especializado a cada uno de los declarantes. Más o menos a la fecha tenemos registrados 250 testimonios. Ha habido un incremento en los últimos 15 días a raíz del efecto también de las actividades de difusión que hemos hecho en la zona. En el departamento de Puno se sabe que más o menos habrían alrededor de 150 testimonios. En Apurímac habrían aproximadamente 30 testimonios y el resto están registrados aquí en la sede regional. La Comisión de la Verdad y Reconciliación convoca a todos los que han sufrido la violencia en carne propia a decir su verdad para que su voz sea escuchada.